Fin. Ahora, a ver qué hay dentro. ¿Por qué estará aquí mi padre? ¿Qué calor hace? Voy a ir con cuidado. Erebo devora otro día más. ¿Qué es este? Hora de darse un baño. Este sitio es enorme. ¿Hola? ¡Ícaro! Traidor. Saludos, Cassandra. Bienvenida a la Atlántida. La Atlántida. Imposible. Creía que solo era un mito. Los mitos y las leyendas esconden muchos de los secretos de este mundo. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Pitágoras. Soy tu padre. ¿Pitágoras? Eso no tiene ningún sentido. Murió hace décadas. Sí, hace casi un siglo, si la memoria no me falla. Y aún así, aquí me tienes. Entonces, Ícaro es... mi amigo más viejo y querido. Le había encomendado tu protección y aquí estás. He venido a cumplir mi destino. Vaya, ¿en serio? ¿Y cuál crees que es, joven? Esperaba que me lo dijeses. La Atlántida no divulga sus secretos fácilmente. ¿Por qué me han enviado? ¿Qué pinto yo en todo esto? ¡Quiero respuestas! En este lugar hay conocimiento, conocimiento muy poderoso. En las manos equivocadas, sus secretos podrían provocar la caída de la humanidad. No podemos dejar que nadie descubra este sitio. Hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente. No entiendo nada de esto. Soy una guerrera, no una estudiosa.
Todos tenemos un propósito, Cassandra. El tuyo, proteger conmigo los secretos de la Atlántida. Tienes razón. Hay que salvar al mundo griego de sí mismo. Ante todo, confía en ti misma. Eres capaz de grandes cosas. Haré lo posible. Las respuestas que busco están tras estos mecanismos. Están cerrados. Y los artefactos que los abren han desaparecido. Vale. ¿Tengo que encontrar los artefactos y devolverlos a la Atlántida? He reunido información. Queda pistas sobre dónde podrían estar los artefactos. Pero son extremadamente poderosos. Corrompen la mente de la gente menos preparada y poseen voluntad propia para defenderse. Los traeré de vuelta. Pero sigo teniendo preguntas para ti. Y yo tengo las respuestas, pero de momento toma esto. Parte de la llave para acceder al artefacto oculto en Beocia. Un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo. ¡Era! ¡Es la Atlántida! ¿La Atlántida? Voy a mirar tus constantes. ¡Deliras! Estamos buscando un artefacto Isu capaz de alterar la realidad. ¿Y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la Era Común. El hombre de la cueva debería tener casi 150 años. ¿Qué lo pudo mantener tanto tiempo con vida? La vara de Hermes Trismegisto. Señorita Hassan tenía razón. Vamos a recoger los bártulos. Gracias. En marcha. He llegado a las coordenadas. Las cuevas que habíamos detectado deberían estar aquí debajo. Tengo el equipo listo. Me voy a fundir. Leila, no sabemos qué hay ahí abajo. Podría haber tiburones. Los prefiero a templarios. Estaremos alerta por si llega Abstergo. Suerte, Leila. Gracias. Voy a bajar ya. Si hay una forma de entrar, la encontraré. ¡Ahí! Esa parece ser la entrada. ¿Seguís recibiéndome? Se me hace muy extraño no oíros. Te recibimos. Gracias, es que esto está muy silencioso. No estás sola, Leila. Estamos controlando tus avances, lo estás haciendo genial. Sí, estamos aquí si hace falta. Dijo la asesina ante un escritorio.
No me hace falta estar en un barco para ser útil. Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia. ¿Sabías que los minoicos construyeron un cementerio tan grande en Zacro que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí, llamarás a este sitio Cuevas de la Muerte. Cuenta con ello. ¡Gente! Echaré de menos el loft de Londres. Me encantaban las vistas. ¿Y eso? ¿Por qué no puedes volver? ¿No leíste el informe de Kiyoshi? Abstergo ha difundido su ubicación. Sería un riesgo. No, he estado ocupada investigando sobre Tera. Kiyoshi, ¿estás bien? Por supuesto. Después de recoger todo el equipo, observé la infiltración desde lejos. ¿Se llevaron el regalo que les dejé? Sí, encontraron el USB que se te cayó debajo del escritorio. Buena táctica. Nadie en Abstergo es tan idiota como para meter eso en un ordenador. No hace falta. Es una carcasa con uno de mis dispositivos de identificación por radiofrecuencia. Acércalo a, no sé, la oficina del jefe de seguridad y ¡boom! ¡Impresionante! El hackeo de cada día. ¡Atiza! Esto es más complicado de lo que había pensado. ¿Cómo construirían esto? ¿Qué no daría por una caja de herramientas, ISO? Esto no es como lo de Egipto. Comparten algunos elementos estéticos, pero... Me quitaré este traje de buzo antes de explorar. ¡Es real! ¡Lo logré! Altair 2, aquí Leila. He llegado. ¿Podéis ver algo? ¡Sí! ¡La Atlántida, por todos los dioses! ¿Cómo te encuentras? ¿Notas náuseas por el cambio de presión? No, estoy bien. Estas salas son... alucinantes. Piensa, Leila, piensa. Tiene que haber una forma. Algo tiene que darle vida a este lugar. Voy a volver a entrar en el Animus. Necesito que Cassandra me enseñe cómo entró. Sé que no hay mucho tiempo, pero necesito respuestas. Supongo que tendrás muchas preguntas. ¿Qué hago con esos artefactos? Colócalos en las estelas correspondientes y el camino a las respuestas se iluminará. Quiero saber más acerca de la Atlántida y tu tarea aquí. No hay tiempo suficiente para explicar una fracción siquiera de lo que he aprendido aquí. Solo puedo ofrecerte un leve indicio de iluminación. ¿Qué has estado estudiando aquí? De todo. Historia de la primera civilización, su cultura, su ciencia. Con este conocimiento cambiaremos el destino de la humanidad e iniciaremos la era de la iluminación. Solo los dioses pueden cambiar nuestro destino.
es que eran eso, dioses de carne y hueso. Este sitio parece una tumba. ¿Cómo has podido vivir aquí y tanto tiempo? Este artefacto, como tu lanza, posee un poder inconmensurable. Ha extendido mi vida para que pueda seguir aprendiendo de este lugar. Lo llamas Atlántida, pero ¿qué es este sitio en realidad? Creo que fue una ciudad, un lugar habitado por seres extremadamente poderosos e inteligentes mucho antes de que los hombres construyesen sus asentamientos primitivos. Pudo haber sido una especie de biblioteca donde los antiguos almacenaban información. Suficiente. Tengo algunas preguntas sobre mi familia. Las conexiones sentimentales y emocionales entre personas siempre me han irritado. Sabía que mi Rina sería incapaz de distanciarse. ¿Pero qué tiene el culto contra nosotros? El destino de nuestra familia es controlar el poder de este lugar. Nuestra sangre es la clave para conocer los secretos de la Atlántida. ¿Quieren nuestra sangre? Tu destino, hija mía, es destruir el culto y la influencia que ejerces sobre el mundo griego. Eres una amenaza para todo por lo que han luchado, porque podrías hacerles frente. Han tratado de destruirme y han fracasado, y jamás me controlarán. Si has estado aquí todos estos años, ¿cómo conociste a mi madre? Ambos somos descendientes de la gente que construyó este sitio como tú. Sabíamos que teníamos la obligación de preservar nuestro linaje. ¿Y entonces acordasteis fabricarme? Si lo miras de esa forma, sí. ¿Por qué viniste aquí dejándonos a mi madre y a mí en Esparta? Criarte nunca estuvo en mis planes. Nuestra misión consistía en continuar nuestra estirpe y asegurarnos de que existía alguien lo bastante fuerte cuando llegase el momento. ¡Podrías habernos traído aquí contigo! No estabas lo bastante preparada. Justo lo que quería saber. Debo irme. Sí, hay mucho que hacer. Trae los artefactos lo antes posible. Cuanto más esperemos, mayor es el riesgo de que descubran la Atlántida.